Entre nervioso y ansioso fueron las palabras de Javier Burray momentos antes de su debut con la selección italiana. Y es que amigos, el día de hoy Javier Burray dio declaraciones sobre su debut con la selección ecuatoriana. Debut que para la mayoría de los ecuatorianos fue terrible y que también para una parte de los ecuatorianos fue un buen debut. Que lamentablemente en el mismo partido fue abucheado y que horas después también echaban la responsabilidad a Javier Burray por haber perdido. Y que hoy por la mañana dio declaraciones acerca de su debut y también hablando un poco de Barcelona y de la Copa Libertadores. Profesional. Sensaciones bien, dormí bien la noche anterior, descansé. La mañana también normal. ¿Cuándo va el equipo? ¿Previo al partido o la noche anterior? No, fue previo al partido. Okay. Fue previo al partido, en la charla, digamos, antes de salir para el estadio. El camino al estadio también, que fue largo, hasta el estadio y de la entrada en calor, bien. Creo que tomé noción de dónde estaba en la manga cuando estaban los Thanos ahí ya para salir, claro, con los árbitros. Están los dos equipos. Ahí tomé un poco de noción y entré un poco entre ansioso, entre nervioso. Para colmo, los primeros dos minutos recibo el gol, que era la primera pelota, claro, que toco, la saco, de los dos minutos, la saco del arco y... ¿Y tuviste mano a mano? A los 15, que para colmo, claro, encima es un córner que yo saco con los puños, que era para agarrar, sí, si la repaso. Pero de ese rechazo está por mano a mano. Entonces, bueno, por algo pasó también. Y bueno, creo que después de esa pelota me sentí bien, empecé a participar en juego aéreo. Y empezaste a tomar otra confianza. Sí, ya está en la postura. Uno, claro, se da cuenta, ¿no? En cuanto a sensaciones, a la postura por ahí corporal que emana en el campo. Y bueno, creo que a partir de ese minuto 15 me sentí mejor. Y es que amigos, quedamos claros de que el partido que era para Javier Burray era el partido contra Guatemala, ya que obviamente era un rival más accesible y obviamente para un debutante hubiera sido perfecto. Y esto para darle confianza a Javier Burray, ya que recién está debutando, que no es que quiera decir de que Javier Burray no puede debutar con un Italia, una campeona del mundo, pero siempre es bueno debutar teniendo una buena experiencia, que lamentablemente a Javier Burray le hacen dos goles que realmente toda su responsabilidad no están en él, ya que en el primer gol pegan la barrera y no le salen bien a marcar, y lo que hace que Pellegrini pueda rematar con facilidad al arco. Y en el segundo también lo dejan aún mano a mano solo, y que con un Pervis Estupiñán terrible para ese partido, lo dejó solo a solo a Burray con Varela, quien definitivamente marcó un golazo de picada, y esto marcando el 2-0. Ahora Javier Burray también habló acerca de la Copa Libertadores y lo que se viene para Barcelona, y también un posible sondeo que tuvo con el club Sport MLE hace algún tiempo y que posiblemente hubiera cambiado toda la historia de hasta el día de hoy, ya que hubiera jugado en el club Sport MLE y no en Barcelona. Parece que no nos tocó el está el grupo atrás, Pablo. El sí. Equipo San Pablo, Talleres de Córdoba y Cobresal. No tocó un cuco de Brasil como puede ser Palmeiras, como puede ser el Flamengo de hace unos años, pero no deja de ser San Pablo. Estamos nosotros, ¿no? En ese momento. Pero no, o Fluminense, que ahora está muy bien también, como, claro, campeón de Copa. Pero no deja de ser San Pablo, que tiene a Douglas Costa, tiene a James, tiene a Rafinha. Campeón de la Copa Brasil y la Supercopa, ¿no? Tal cual. Ahora. Talleres lo mismo, o sea, no es River. Se amedrentar ahí con los títulos y... No, pero es un equipo. Que hable, está explicando él. Pablo. Talleres lo mismo, no es River, pero... Juega bien. Yo que veo el fútbol un poco argentino, me gusta verlo. Planteé con muchos jóvenes, con algunos jugadores que ya vienen de hace años también y juegas muy bien. Y Cobresal, que no lo tengo visto, seguramente esta semana trabajaremos, pero un equipo de altura, sí, que no deja de ser... Creo que pasó con la U de Chile, Cobresal, hace un día. ¿Te quisieron más equipos en ese momento? ¿O tenías otras alternativas además? Hubo un sondeo, sí, pero era plan B. Porque tú tenías la elección. No, ¿qué elección? A mí... Que en un momento Barcelona creo que se interesó también más por otro arquero y después terminé, o sea, ellos sabían que yo... De Macará salía, porque había una cláusula de rescisión. Entonces, cuando ellos decidieron que era yo, listo. Hubo solamente un sondeo cuando salió Esteban de Melec, pero el plan A siempre fue Pedro. Ok. Pero, el otro arquero era Esteban. En nuestro caso, mira esto, claro. Cuando lo quiso. Ahí estamos. Bajando. No. Esta es la primera foto. No, era la primera foto. Mira el señor alcalde, ¿no? Sí. Igual son otros. Me la pasa a producción para tenerla de recuerdo.
Ahora, amigos, saltando a otro tema, y es que se dio a conocer de que tanto Mario Pineda, que ya está recuperado, y que también lo estaría Dixon Arroyo, así que jugarían para este partido contra el Macará el día viernes. Y es que la principal preocupación era en el mediocampo, ya que tanto Leonay Sousa, Jesús Trindade y también Bruno Peñatares están expulsados, por lo que no había quien podrían reemplazar en el mediocampo. Pero ya con esto se dio a conocer de que Dixon Arroyo estaría disponible para el partido contra el Macará y sería dupla con Fernando Gaibor. Y por el lateral izquierdo ya estaría recuperado Mario Pineda, quien creo yo que es el que estaría mejor para jugar por el lateral izquierdo, ya que personalmente el nivel de Aníbal Chalán no me está convenciendo. Yo creo que en un buen nivel que tenga Mario Pineda, él es un poco más ofensivo y más centrador que Aníbal Chalá. Pero eso ya serían decisiones del técnico Diego López. Junto con esto también se dio a conocer la terna arbitral para la Copa Libertadores contra Cobresal. Y esto para el día 2 de abril, que es cuando debuta Barcelona. Que ahora la terna arbitral sería peruana, teniendo como árbitro central a Roberto Pérez y a toda su alterna arbitral. Partido importantísimo por la primera fecha de la Copa Libertadores. Y ahora, amigos, cambiando de tema, Barcelona también ya exigiría a la Comisión Nacional de Árbitros que responda a sus quejas, y esto relacionado con las irregularidades arbitrales ocurridas ante el partido entre Independiente del Valle y el Orense. Y es que ya Barcelona alega que sus protestas no son quejas superficiales, sino que son reclamos fundamentales de errores arbitrales que han tenido impacto directo en los resultados de los partidos. Y es que claramente se ha podido ver los errores arbitrales tanto en el partido contra Barcelona e Independiente del Valle y Orense, con los otros partidos también de la Liga Pro. O sea, no es algo que solamente nos está pasando a nosotros, sino que muchos partidos de la Liga Pro han tenido errores garrafales del arbitraje. Por lo que Barcelona sigue y sigue reclamando para que le sean oídas sus quejas, ya que la Comisión Nacional de Árbitros se están haciendo de sordos y no están tomando en cuenta los reclamos de Barcelona. Realmente es una tristeza de que los árbitros se porten de esta manera, ya que le baja demasiado calidad a nuestro fútbol y a la Liga Pro, y que inclusive también a nuestro país, ya que como podemos ver para la Copa Mundial que se jugó en Qatar en el 2022, no fue ni un solo árbitro ecuatoriano, dándonos a entender la FIFA de que los árbitros ecuatorianos son pésimos. Pero bueno, amigos, esta ha sido la información del día de hoy. Si te gustó la información, no te olvides de suscribirte para estar al tanto de todas las novedades del ídolo del Ecuador. Sin más, nos estamos despidiendo.